cuando me veo estoy cansado, de tantas palabras, de despedirnos todos los días, son ya muchas despedidas. En primer lugar, agradeceros, pues, la necesidad de acompañarme a esta iniciativa, el señor arzobispo y el vicario que ha querido tener esta misa para dar gracias a Dios por mis años de ministerio sacerdocio y por los años aquí en Agartea. Me he acordado mucho de vosotros, porque a todos os llevo dentro del corazón. Y a seguir pidiendo por vosotros. Y me he escuchado muchos días en la vera esos cánticos, las cantoras, los deleitáis con ellos. Así que gracias a todos, a los que habéis venido fuera, estáis aquí, he visto aquí, personas de Alcañico. Y se equivocaron de nadie en Holanda, a Orján, que en el lugar de los amigos de todos los sitios aquí, nosotros fuimos las personas que nos estáis acompañando. Por lo tanto, gracias a los curas, a mis compañeros sacerdotes, al señor vicario también, por haber querido acompañarnos esta tarde. Gracias sobre todo a don Bravo y al arzobispo por este gesto de padre de pastor, por el detalle de esta Eucaristía. Nació de gracia, mucho antes por el año de ministerio, sacerdote, aquí en la diócesis de la parroquia de la cartera. Gracias de corazón a todos, y no digo más porque si no, no acabo de decir. Cuando estamos todos a llorar, como hacéis cuando veis por la cara, sería a llorar y no podemos despedirnos. Por eso, yo te pido a todos de corazón y llevad el recuerdo a todos de una manera especial, a los enfermos, a los que estos días no he podido visitar. He sentido, pero a propio intento he dejado de causitar, por tanto lo estoy diciendo. Pero cuando iba, pues, la gente se les hacía más arriba. Por lo tanto, he dejado esas visitas y saben